amigos, bueno, es muy grande la emoción. Estoy feliz. Salí de Pucallpa esa mañana despidiéndome de Renzo, con lluvia para variar, como vieron terminar mi video anterior, y calor, mucho calor. Mi destino final era Huancayo, a 600 kilómetros, donde me esperaba un grupo de moteros de May. Sabía de antemano que no lo iba a hacer en el día, y la verdad, no me preocupaba en absoluto. Pensaba quedarme en La Merced, a 430 kilómetros, en algún hotel, por no tener motoposada de May, ni tampoco algún amigo de Renzo, antes o en esa ciudad donde pasar la noche. El parque Von Humboldt, que había pasado en mi ida a Pucallpa, tenía que doblar a la izquierda, dirección sur por la ruta 5N, como me había dicho Renzo. Por suerte había dejado de llover, pero fue un rato muy corto. La ruta en esta parte estaba espectacular, pero el suelo, al ser tan arcilloso, sumado a lo que llueve, es común encontrar desmoronamientos. Familia, buen día y amigos. Bueno, ya salí de Pucallpa hace hora y media. Estoy camino a La Merced y bueno, hubo un derrumbe acá por la lluvia. Así que, nada, todo bien. Llueve poco, pero llueve. Besos y abrazos. Tras haber salido de la carretera central, ya sobre la ruta 5N, vuelvo a cruzar el límite regional, saliendo de la región de Ucayali, entrando nuevamente en la de Huánuco. Pero en esta parte de la región, a una altura mucho menor de la cruzada, cuando fui a Pucallpa, que en esa oportunidad fue de 1700 metros, y aquí estábamos aproximadamente a 400 metros sobre el nivel del mar. De la ruta fue por lo general con bastantes tramos rectos. Sí tuve curvas y contracurvas, pero no tanto como mi viaje a Pucallpa. Por suerte no fue siempre así, porque ¿a quién no le gusta este tipo de caminos sinuosos? Y vaya si los tuve después de Puerto Bermúdez, atravesando el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, bordeando en gran parte el río Cacazú, donde dejaban sus aguas los barrancos que tuve que cruzar. Fue toda una aventura. Pero esperen, esperen, no me quiero adelantar, ya que lo verán más adelante. Quiero comentar sobre unas preguntas que detallo a continuación que me hicieron respecto a todos los videos publicados hasta ahora. El por qué no filmaba la moto, por qué no mostraba los diálogos que tuve hablando con los habitantes de los lugares que pasé, cuando cargaba combustible, cuando le hacía algún mantenimiento a la gallega, por qué se me ve poco manejando la gallega y acampando, que en este viaje ni siquiera había llevado carta. Les paso a detallar que todo esto, cuando lo filmé, fue en un principio con la idea de guardarlo como recuerdo y compartirlo con mi grupo familiar y de amigos. Estos últimos fueron los que me insistieron en armar un canal y publicarlos en las redes, más cuando les dije cuál sería mi próxima aventura, mi viaje a Alaska. Al ver videos de motos viajeros de todo el mundo por distintas partes de nuestro planeta, veo lo rico que hace al video mostrar todos esos detalles que no filmé. Así que para mis próximos viajes voy a hacerlos con todas esas sugerencias que me comentaron y vi. Después de llevar casi un mes recorriendo Perú, me di cuenta que por más que uno planee llegar a un destino en determinado tiempo, era muy probable que no ocurriera. Y más con el clima que estaba teniendo esta última semana. Y si a eso le sumamos los consejos que me había señalado Renzo sobre esta ruta, era número fijo en una lotería que no iba a dormir en La Merced. Hola familia y amigos. Bueno, llegué a Puerto Bermúdez. Me faltan 4 a 5 horas más, pero el camino es todo así. Sigue lloviendo, hace 2 semanas que está lloviendo. Y acá empiezan esos barrancos que me había dicho Renzo, que se barrancas que vienen con mucha agua y hay que ver. Así que me voy a quedar a dormir acá y mañana temprano saldré para, por lo menos tengo más horas de día. Porque este es el único pueblo que tengo para poder dormir. Ya después son pueblitos más chiquitos. Así que bueno,
Parte de la aventura. Desde que llegué, salí de Pucallpa, no paró de llover. Así que de las 9 y cuarto, ahora es la 1. Así que, bueno, vamos a ver con qué me encuentro acá en este pueblo. Besos y abrazos. Está todo muy cerrado, me parece que va a seguir lloviendo. Hace 2 semanas que llueve en la zona. Pero bueno, es la época. Esta es la parte de atrás del hotel. Bueno, familia, estoy mirando el partido y les tengo una sorpresa que ahora les empiezo a mostrar. Miren lo que es esto. Bermúdez, almorcé por un valor de 6 soles. Al cambio en ese momento era aproximadamente $1.25. Seco de res, carne de vaca, con frijoles, arroz y verduras. El hotel sin desayuno, solo la noche me salió algo de $8. Lo bueno de llegar a este lugar, no solamente por lo que sería seguir en la ruta en las condiciones climatológicas que tenía, sino que me enteré que este pueblo, Puerto Bermúdez, es el centro geocéntrico del Perú. Desperté temprano y les pregunto dónde puedo desayunar. Me indican cruzando justo la calle enfrente. Mientras cruzaba, vi que seguía nublado y para sorpresa mía no llovía, sí seguía el calor. Al sentarme en este lugar se me acerca una señora con un plato de arroz con pollo y té caliente. La miré extrañado y le dije que solo quería un café doble, un poco de pan tostado y si podía hacer huevos revueltos. Me miró con asombro, imaginándome qué se le pudo haber pasado por la cabeza al pedirle eso. Después de unos minutos me lo trajo. Tuve algo de tráfico, camiones más que nada, que por lo estrecho, el estado de la ruta, teniendo curvas y contracurvas, y en subida se complicó pasarlos. Si bien la ruta, con todo lo que llovió en 2 semanas, absorbió bastante. Por suerte, al no haber tanto tráfico, no estaba tan mal esta primera parte. Pero sí, más adelante me encontré con lugares como este que están viendo, que en las condiciones del día anterior me iba a costar transitar. Y ni hablar de cruzar los barrancos que crucé, o voy por cruzar, ahora más adelante, el agua que traería yo. Sigo todavía en esta ruta increíble. Ahora un poco para descansar. La ruta es como ven así. Por el momento es mucho peor. No me llovió, espero que siga así sin llover. Pero que no salga el sol, porque si no me muero. Así que bueno, la galleguita todo bien. Sacando el maltrato que le estoy dando, voy muy despacio, pero se siente. Menos mal que el sol era tapado por toda esa masa nubosa, porque el calor que hacía era insoportable y las nubes lo apaciguaban un poco y no me daba de lleno. Ya había pasado un par de barrancos, pero con muy poca agua. Igualmente, ayer estos tendrían el doble o más. Y esta cascada que ven ahora sería espectacular el día anterior, pero no sé si hubiese podido cruzarla con la gallega. La ruta después de Puerto Bermúdez por lo general fue en subida. No sé hasta qué altura habré llegado, no podía apreciarla por la vegetación que tenía al atravesar este parque nacional. Este mismo llega a los casi 4.000 metros, pero mucho más al norte de donde me encontraba. Zafando de las caídas, pero llegó esta curva y ¡plaf! Me caí. Primera caída, pasó nada,
primera, segunda, primera, segunda, tercera, en muy pocos lugares. Pero bueno, me encontré con este arenal, que le muestro así. Y allá viene un camión, allá dejé la gallega. Tuve que desarmar todo porque no podía avanzar. Más difícil de lo que pensaba, menos mal que no lo hice ayer, porque con la lluvia esto hubiese sido de terror. ¡Hola! Me queda todavía como 3 horas. Atravesando el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén, bordeando el río Cacazú. Por suerte, las nubes comenzaban a diluirse y el sol no me daba de lleno, porque la temperatura era cerca de los 30 grados más la humedad. La gallega se seguía comportando como un violín, a pesar del maltrato que le estaba ocasionando. El embrague era lo que más sufría al ir en primera, segunda y a lo sumo en muy pocos lugares tercera. De barrancos con agua que crucé, calculo que más de 10, la mayoría como este con poca agua, sacando el de la cascada y los que van a ver ahora. Ayer no sé cómo los hubiese pasado, si bien tiene una parte cementada para cruzarlos, el agua tendría que seguir por abajo, con la lluvia esto rebalsaría muchísimo y con mucha fuerza. Si bien el tráfico, como comenté, fueron de camiones y costó pasarlos, cuando venían de frente, más que nada camionetas, me pasó en lugares amplios, sin problemas, paraba y dejaba que pase. Salvo en una oportunidad que un irresponsable al terminar una curva y él por comenzarla, quiere pasar al camión que tenía delante, encontrándolos de frente. Menos mal que atinó enseguida al verme ubicarse en su lugar. ¿Qué no le dije? Encima me mira como si yo tuviera la culpa. Tengo este paisaje y aproveché. Le puse recién un poco de combustible a la galleguita. Creo que me faltan todavía hora y media o dos para llegar a lo que es el asfalto. Hay una especie de pista. Familia y amigos, otro video que termina. Les agradezco sus mensajes y a los nuevos suscriptores en mi canal de YouTube. Si no lo hiciste y lo disfrutaste, dame una mano haciéndolo. Con eso y compartirlo con tus amigos, me apoyás en mi próxima aventura, Alaska. Gracias. Nos vemos el domingo que viene, Ronnie y la gallega.